Días. Bueno, son varios los temas que vamos a tener para tratar en el día de Buen hoy, día. doctor D'Alessandro. Uno de ellos, bueno, tiene que ver con un tema bastante polémico y que ha recobrado actualidad. Lamentablemente, la falta de todos los servicios para los afiliados al IOMA. Y sabemos que usted, como abogado, ha participado en, bueno, numerosas cuestiones que tienen que ver con cosas colectivas. En definitiva, ¿cómo está analizando toda esta situación que se vive en Tandil? Bueno, yo creo que es producto de discusiones que ya había habido hace más de un mes, cuando IOMA prometió que iba a abrir un policonsultorio y que ya tuvo problemas con los registros médicos, si mal no recuerdo. ¿Es así, Rodolfo, esto? Sí, y a la vez viene también el ¿Ustedes lo tema. recuerdan? Correcto, sí señor. Esta determinación había generado alguna polémica que se enmarca justamente en un problema mucho más grave que tiene que ver con que los distintos profesionales hace ya bastante tiempo que vienen sin prestar servicio. Sí, básicamente porque generalmente IOMA, esto es endémico, histórico y no es privilegio de ningún gobierno. IOMA paga poco porque son aranceles muy bajos y paga mal porque generalmente acumula deuda de 2, 3, 4, 5 meses. En este caso nosotros ya tuvimos un problema semejante en el año 2017 con PAMI. No sé si ustedes lo recuerdan. Sí. PAMI había cortado la asistencia. Y con Raúl Escudero hicimos un amparo que obtuvo sentencia favorable y obligaron al restablecimiento de los servicios de PAMI. Es decir, que se podría hacer, si alguien quisiera hacer una demanda de ese tipo, podríamos iniciar un amparo similar a ese en esta oportunidad. Por supuesto, eso depende de, tiene que ser una demanda que lo plantee y rápidamente se puede presentar y en una semana tener sentencia. Social. Mauricio, ahora por lo menos en lo que respecta al audio te tenemos muy bien. Bueno, muchas gracias. Debe ser como consecuencia de este decreto que acaba de suspender la justicia contencioso de la ciudad de Buenos Aires en el ámbito nacional, porque eso seguramente ha resentido el servicio de Internet. La verdad que no lo entiendo. Me da mucha bronca, pero es así. No importa. Con baja señal, perdón. No importa, no pasa nada. ¿Estás en algún lugar público o estás en tu estudio, en tu casa? No, me agarraron en el medio del gimnasio, así que estoy en un costado del gimnasio. Una buena excusa para no hacer gimnasia, pero bueno, así que estoy en el gimnasio. Bueno, gracias por atendernos, digo, en esa No, por circunstancia, porque favor, por no favor. ha tenido inconveniente en atendernos igual. Bueno, Mauricio, redondeanos lo que nos estabas contando, la posibilidad de un amparo ante lo que está ocurriendo con IOMA en Tandil. Sí, se puede hacer un amparo porque se está afectando un derecho constitucional, que es el derecho a la salud. Obviamente el que lo tiene que hacer es alguien que tenga un interés. Para eso tiene que ser un afiliado de PAMI. Si es De para el IOMA. tratamiento de IOMA, perdón, me acordé que hicimos de PAMI hace Sí, 3 sí. años, por eso me acordé. Un afiliado de IOMA y si está en algún tratamiento, tiene pendiente alguna consulta, mucho mejor. Lo podemos canalizar a través del Consejo, nosotros, ¿no? Como abogados, no institucionalmente, porque el Consejo no tiene potestad para eso. Así que si alguien quiere hacerlo, no hay ningún problema, lo podemos encarar y en una semana tendríamos que tener sentencia. Lo que tiene de bueno este tipo de medidas, más allá de la decisión judicial, que a veces se demora un poco, es que inmediatamente las autoridades toman conciencia del problema, y como a veces las medidas pueden afectar incluso patrimonialmente al encargado de PAMI, al presidente de PAMI, que creo que es el doctor Giles, si mal no recuerdo, Sí, señor. hablo de idioma provincial, generalmente los funcionarios se ponen a trabajar y resuelven los conflictos. En este caso de idioma, siempre además es un problema interjurisdiccional, digamos, de un lado IOMA y del otro el Colegio de Médicos, que representa a todos los médicos, que para que los médicos tengan fuerza en su reclamo se plantan y frente a IOMA y no los dejan arreglar individualmente, porque IOMA obviamente que es bastante pícaro en ese aspecto, históricamente, intenta arreglar con cada uno de los médicos para quebrar así
la unidad sindical de los médicos y aprovecharse de los que más necesitan. Correcto, y al medio quedan los afiliados, que son los que en definitiva están bancando todo esto desde lo económico y también poniéndole el cuerpo a una situación donde se complica cada vez más, ¿no? Por supuesto, generalmente son el jamón del sándwich. Claro. Exacto. Acá estamos hablando de algunos médicos especialistas, prácticamente, bueno, en distintas especialidades que no atienden. No es que todos los médicos no atienden. Entonces, claro, uno tiene que ir a realizarse una práctica odontológica y se encuentra que no hay odontólogos, a un traumatólogo, no hay traumatólogos que estén atendiendo por idioma y hay que pagar particular. Sobre eso particularmente, Mauricio, porque no es que esté cortada la obra social, directamente hay médicos que no atienden. Nos decía recién el doctor Macaño que alrededor de 100 médicos de los 265 que tiene el círculo médico no están atendiendo por idioma. ¿Se puede hacer el amparo particularmente por esa situación? La prestación de salud es una prestación amplia, no es que si vos tenés un problema de hígado, te alcanza con que te atienda un dentista o un neurocirujano. La realidad es que la prestación que debe IOMA es una prestación amplia que incluye todas las especialidades. O sea que si lo que está faltando es una especialidad o dos o tres, IOMA tendría que prestarla completa, ¿no? Más allá de que no habría que hablar con Macaño y saber exactamente por qué algunos médicos atienden o no. Habitualmente este tipo de obras sociales hace lo siguiente: saltea al colegio público o al colegio médico que nuclea a la gran mayoría de los médicos y toma a los médicos que están fuera de la colegiación, les paga a esos médicos que se benefician a veces porque consiguen pacientes que en otro momento no conseguirían, y burlan la colegiación médica. Esto está mal, es incorrecto, porque la colegiación médica lo que permite es la protección de todos los médicos y obviamente mejora la relación médico-paciente, porque hay más control, porque el que está dentro del colegio médico está sujeto a auditorías, a controles y a todo lo que un colegio médico puede hacer respecto de sus afiliados. Estamos hablando con el doctor Mauricio D'Alessandro, nos está explicando, bueno, judicialmente qué se puede hacer con respecto al tema de IOMA. Lo que nos decía Macaño es que los médicos que decidieron no atender tienen que ver por un tema de honorarios, que no llegaron a un acuerdo, inclusive prácticas que se pagan 5 o 6 meses después, tal como lo decía recién doctor usted. Y por otro lado, la buena noticia que nos contaba Macaño también, es que entre jueves y viernes, mañana y pasado, va a haber un equipo técnico de IOMA trabajando en Tandil con el Círculo Médico para nomenclar prácticas que directamente no existían para IOMA. Nomenclador del año 50 que estaba utilizando y que hoy por hoy no figuraban en su vademécum, por decirlo de alguna manera. Doctor, sí, nos hacen acá una pregunta que es interesante. Sí. Cuando usted habla de un amparo, ¿eso se puede hacer de manera personal, es decir, individual, cada afiliado, o puede ser un amparo grupal? Colectivo. Sí, se puede hacer colectivo o individual, pero si alguien lo hace individualmente, puede arrogarse facultades de representación colectiva. El artículo 43 de la Constitución dice que uno puede realizar una medida de este tipo en representación de un grupo colectivo. De hecho, hoy hay registros en los juzgados a los cuales le toca este tipo de demandas que incluyen o abren un registro provincial o nacional de demandas similares para que no se den sentencias contradictorias en uno u otro juzgado. Así que uno puede hacerlo personalmente o invocar una cuestión colectiva. Ahora, de todas maneras, si hay una sentencia a favor de un afiliado, generalmente IOMA lo resuelve para todos, no solo para ese afiliado. Correcto. Se trata de un reclamo individual por un implante coclear o por alguna suministro específico, sino de una atención que se supone que tiene que darse para un universo de 23.000 personas todos los días. Así que no, es imposible que en el fallo se establezca la solución para una sola persona y no se amplíe a todos los demás.
Correcto. ¿Y el amparo es algo de trámite ágil por parte de la justicia? Una semana habitualmente. Correcto. ¿Cómo tendrían que hacer? Porque acá hay un grupo, digamos, de afiliados que están, bueno, muy en contacto, preocupados, han hecho diferentes manifestaciones, han tenido reuniones con gente del Consejo. ¿Cómo tendrían que hacer? ¿Directamente van a un abogado y solicitan esa presentación? Sí, yo pueden hacerlo. Yo recomiendo que uno elija siempre su abogado de confianza dentro de lo que son sus parientes o sus amigos. Pero no tenemos ningún problema, yo no tengo ningún problema, lo puedo atender hoy mismo a la tarde o mañana a la mañana. Ya si alguno quiere hacerlo, mañana a 9 de la mañana, lo puedo atender tranquilamente o hoy a última hora. Y a este grupo de personas y explicarles y darles el consejo de cómo entiendo que debieran enfrentar esta situación, este conflicto. Así que nada, mañana ya a las 9 estoy en Antonino desayunando, así que si quieren mañana a las 9 antes de la sesión, y si no en su defecto y a última hora, que se comunique con el consejo, lo combinamos. Bueno, acá ya hay gente que estaba preguntando cómo comunicarse con vos. Mañana en Antonino vas a tener unos cuantos que te acompañen en el café, me parece. Sí, yo no voy a pagar todos. Puedo pagar hasta 10, porque acordate que hay limitaciones. Lo vamos a hacer afuera, para que no haya problema. Perfecto, perfecto. Bueno, ahí está, es una... los afiliados de IOMA que quieran sumarse a este amparo, ahí el doctor Mauricio D'Alessandro, que además es concejal, va a estar mañana a las 9 de la mañana en Antonino, bueno, recepcionando también todas estas cuestiones. Muy bien, y del tema local, bueno, vamos a llevarlo a algún tema nacional, realmente lo vemos permanentemente en los medios de la capital federal, trabajando fuerte en lo que tiene que ver con las causas derivadas de la muerte de Diego Maradona. Bueno, realmente increíble todo lo que va surgiendo día a día, ¿no, doctor? Es muy triste lo que uno ve, porque uno puede escuchar o puede leer en ese informe de la Junta Médica lo que supone que ha sido una negligencia de parte de los profesionales que lo trataron, y la verdad que eso es muy doloroso, ¿no? Muy, muy doloroso para todos, para su familia y para los que queríamos a Diego, más allá de que lo conociéramos o no, que en mi caso yo no lo conocía personalmente, pero... realmente es algo muy, muy doloroso. Y habrá que ver qué es lo que resuelve la justicia al respecto, pero la Junta Médica atribuye a esos profesionales médicos responsabilidad en la muerte de Diego. Más allá de que Diego estaba muy mal hace mucho tiempo y tal vez había decidido morir, ¿no? Y morir de esa forma, porque claramente seguía teniendo conductas reñidas con su salud. Pero bueno, uno siempre espera que los médicos tengan un papel más decoroso. Algunos integrantes de la familia, bueno, algunos, no todos, apuntan al doctor Morla, con quien tenemos entendido usted es uno de sus representantes en alguna de las causas. ¿Qué hay atrás de todo esto? Morla no es médico, ¿no? Es como plantearle a un médico que tiene un problema en un juicio porque lo lleva mal, del mismo modo que no se le puede plantear a Morla, que es abogado, responsabilidad por los médicos. Los médicos se reciben en una facultad, se colegian en el colegio que les corresponde por el lugar donde viven, y después están sujetos a control del Ministerio de Salud. Uno cuando va al médico supone que el médico tiene capacidad para ser médico. Por lo tanto, si el médico resuelve mal en orden a una negligencia, a una impericia, no hay responsabilidad del abogado de la persona, ¿no? Si no, yo cada vez que hay una impericia médica, una negligencia médica, me demandarían a mí que soy el abogado. Es imposible eso. Hay alguna intención de atribuírselo, pero la mejor conclusión la saca la pericia. Dice: Maradona agonizó 10 horas sin que nadie lo advirtiera. Y eso pasó porque había un equipo de enfermeras que no entró, no lo controló, pero básicamente porque Maradona estaba solo, no tenía ningún pariente. Por eso es tan difícil. No había ningún pariente cerca de Maradona. Ninguno de los que lo acompañaron, ni de su familia íntima, ni de sus 5 hijos, ni de sus ex mujeres. Maradona se murió solo porque estaba solo. Y estaba solo
porque no, porque su familia lo abandonó. Pretender expiar las culpas a través de otros es cuanto menos una cuestión canalla, porque si uno no se ocupó de su propia familia, le pregunto a usted, a Rodolfo y a vos, Claudio, si un día alguien de tu familia tiene una enfermedad grave, está externado de una operación de cabeza, y vos lo vas a ver 3 veces en los 25 días, pese a que lo mudaron a 3 cuadras de tu casa, ¿le vas a echar la culpa al abogado? ¿Le vas a echar la culpa al portero del edificio? ¿Le vas a echar la culpa a una vecina que estuvo 10 horas agonizando? ¿O vas a hacer un análisis propio y decir, pucha, tal vez si yo hubiese estado ahí viviendo al lado, lo hubiese llevado a mi casa, esto no hubiese pasado? ¿Y esto qué es entonces? ¿Es toda una lucha directa o indirecta por la herencia, por lo que puede haber dejado Diego Armando Maradona? Sí, eso tiene que ver, hay una cuestión de dinero, hay broncas que exceden el dinero, porque Maradona estaba peleado con alguno de sus hijos hacía un tiempo, y hablar con sus ex mujeres, y eso se había, había derivado en discusiones permanentes y en peleas permanentes. De hecho, una de sus hijas no lo visitaba asiduamente ni le llevaba a su nieta. Yo creo que Maradona muchas veces se lo merecía, porque había sido muy duro con su propia familia y en las peleas no tenía límites. Pero bueno, la realidad es que había peleas que iban más allá del dinero. Y hoy, obviamente, todo lo que tiene que ver con en mucha gente que vivía de Maradona, 60 personas que todos los meses vivían de Maradona, que ahora tienen que salir a trabajar y se ve que mientras van en el colectivo a trabajar les agarra una bronca, se la agarra con cualquiera que tiene la mano, ¿no? Estamos hablando con el doctor Mauricio D'Alessandro, concejal de Integrar, abogado. Mauricio, una reflexión, una línea de la decisión de la Corte respecto a respaldar de alguna manera la ciudad de Buenos Aires y más allá del tema de las clases en particular, respaldar la autonomía y considerar a la ciudad de Buenos Aires como una provincia más en cuanto a la autonomía. ¿Qué reflexión merece desde el punto de vista jurídico esto que determinó la Corte? Crónica de una muerte anunciada. Cualquiera sabía que la ciudad de Buenos Aires desde el año 94 tiene una clara condición de provincia a los efectos de la constitucionales y que por lo tanto tiene autonomía. La autonomía la tiene para cuestiones de salud, la tiene para cuestiones de educación, la tiene para su propia administración de justicia. Es el artículo 5 de la Constitución el que le da ese estatus y cualquiera sabía que la ciudad de Buenos Aires podría hacer lo que quería respecto a las clases presenciales o no. Por supuesto que tiene un límite. La ciudad de Buenos Aires tenía un límite, como tiene cualquiera que quiere decidir algo tan importante como hacer clases presenciales o no, que es la salud. Si la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, decide abrir las escuelas, lo tendrá que hacer a sabiendas de que eso no, o que el mal que genera abrir una escuela es mucho menor que el de cerrarla y dejar a los chicos en la calle sin alimentos, en muchos casos, sin educación. Es decir, que claramente lo que la Corte ha dicho es una provincia y tiene capacidad para resolver cuándo hay que abrir o cuándo hay que cerrar, más allá de lo que piense el gobierno nacional. Incluso en el voto de Rosenberg ya se analiza el problema interjurisdiccional, que es uno de los pocos problemas que un decreto nacional puede imponer sobre las provincias. El tráfico entre una provincia y otra puede ser sujeto a controles de parte del gobierno nacional, lo recuerda Rosenca en su voto. Es decir que, chicos, abrir una escuela capital que trae alumnos en un colectivo de la provincia podría ser limitado por un decreto de orden nacional porque afecta el traslado de ciudadanos de una provincia a otra. Pero sobre eso, Rosenkrantz dice, el gobierno nacional no aportó un solo dato que justifique eso. No existen colegios de la ciudad donde venga contingente con colectivos de la provincia y los alumnos de la ciudad, para poder anotarse en cada uno de los colegios de la ciudad, tienen que vivir a no más de 10 cuadras
del colegio. No está permitido anotarte en un colegio, es un concepto americano. Vos no te podés anotar en un colegio del cual no vivas a 10 cuadras de diferencia. Y bueno, nada, no existe ningún indicio, dice el propio Rosenkrantz, que justifique limitar ese transporte interjurisdiccional, porque no existen chicos de la provincia que vayan al colegio de la ciudad o al revés y se trasladen en colectivo. Es decir, que lo que quedó en evidencia es que el decreto fue dictado a las apuradas, fue un capricho de último momento del presidente. Lamentablemente pasa en un momento que la figura presidencial está muy debilitada, con problemas internos graves, incluso en la alianza gobernante y en el medio de una pandemia. Pero la Corte tiene que atender a cuestiones jurídicas, no políticas. Doctor D'Alessandro, en otro momento quizás en una situación así se estaría hablando de un grave conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Aquí como que la reacción del Ejecutivo ha pasado un poco más desapercibida, ¿puede ser? El problema del grave conflicto de poderes en el Ejecutivo lo tiene el Ministro de Economía, que no puede echar a un subsecretario que le dice lo que tiene que hacer con las tarifas. Ese es el grave conflicto. El grave conflicto institucional hoy está presente en la alianza gobernante, que está enfrentada claramente. Pero más allá de eso, la realidad es que la Corte siempre tiene el control de constitucionalidad de una norma. No existe, no hay, el conflicto de poderes está planteado en la Constitución, que dice que cuando el Poder Ejecutivo o el Legislativo emiten un decreto o una ley, es el Poder Judicial el que tiene que controlar si se adapta a la Constitución. La Constitución es la Carta Orgánica, es la primera, son unos pocos artículos donde los primeros constituyentes se pusieron de acuerdo y dijeron cómo se iba a gobernar la Argentina. Y lo que dice la Constitución es que cuando un decreto viola alguno de los artículos de la Constitución, inmediatamente es el Poder Judicial el que tiene que controlarlo. ¿Y qué violación más grave puede haber respecto de derechos que decidir si se abren o no las escuelas? La ley 1420 del año 1900, es decir, hace 120 años que es obligatoria la educación, la instrucción pública, y es la herramienta de crecimiento de la gente, que incluso hoy se ha convertido también en la herramienta de alimentación en muchos casos. Y es una decisión muy grave. Por eso, ¿qué otra cosa que la justicia va a decidir cuando un decreto es inconstitucional o no? No hay ningún conflicto, la verdad, Rodolfo, creo que no hay ningún conflicto de poderes. Lo que hay es un equilibrio de poderes, para que no venga mañana. A ver, cuando se trató de cerrar los negocios, dijimos que sí y acatamos la cuarentena estricta. Cuando dijeron que iban a traer vacunas, que nos iban a sobrar las vacunas porque éramos los más vivos del mundo, mucho más vivos que Suecia, que España, que Italia, que Estados Unidos, que Brasil, que gracias a que nosotros teníamos un gran ingenio, o el gobierno tenía un gran ingenio, un gobierno de científicos, íbamos a ser los primeros que íbamos a tener la vacuna. No sucedió. Cuando dijeron que la economía iba a estar mejor porque gracias a la ayuda de la emisión monetaria se iba a inyectar dinero, estamos con la inflación del 5% y el Producto Bruto reducido en un 12 o 15%. ¿Quién le va a poner el cascabel a ese gato y le va a decir al Ejecutivo basta de tomar medidas que afectan derechos constitucionales porque estás haciéndolo mal y lo estás haciendo sin ningún sustento jurídico o numérico concreto? ¿Quién otro lo va a hacer que la justicia? ¿Qué lo va a hacer nosotros en el periodismo o humildes concejales de una ciudad? Es la justicia la que tiene que decirles que basta, y va a ser muy bueno para que los próximos decretos. Creo que es valorable lo que hace la Reta en cuanto a que no amplía la grieta y no vive esto como un triunfo. Lo que el gobierno nacional o los atlantes del turno ven como una gran derrota y lo manifiestan así en los medios y en las redes, haciendo un escándalo porque tuvieron un fallo en contra, no lo está haciendo la Reta en la ciudad, que ha tenido prudencia. Y creo que va a ser muy bueno porque el gobierno en los próximos decretos va a meditar muy bien por qué va a tomar decisiones que restrinjan derechos constitucionales y en base a qué datos va a decidir si un gimnasio trabaja o no, si se controla o no una fiesta clandestina, o quiénes son los que tienen que ser
vacunado, porque va a tener siempre la justicia revisando atrás su conducta. Estamos con Mauricio D'Alessandro y ya cerramos. Mauricio, volvemos al tema IOMA para recordarle a la audiencia, porque acá empezaron a llegar. Por favor, ¿en qué hora dijo que lo podíamos ver a Mauricio D'Alessandro? Bueno, vamos a recordar, si alguien prendió la radio ahora o el canal ahora, bueno, tiene que ver con el tema de IOMA. Lo que está proponiendo Mauricio D'Alessandro es presentar un amparo colectivo y está invitando a los que quieran darse una vueltita mañana a las 9 por Antonino, Mauricio. Sí, yo lo que los invito, más que hacer un amparo, como vos bien dijiste, es a cerrarlos y orientarlos legalmente, decirles qué es lo que se puede hacer. Siempre digo lo mismo, yo no estoy para sacarle el trabajo a otros abogados, de hecho no me gusta pleitear en mi ciudad, ya bastante tengo con Morla en la Nación, pero siempre hay que elegir al abogado, al pariente o al amigo. Por supuesto que si no lo tienen, no tengo ningún problema en hacerlo sin cargo y orientarlo legalmente. Pero no es que estoy proponiendo ser yo el abogado de todos ellos, aunque pueda hacerlo si no tienen a nadie. Pero primero está el Colegio de Abogados, el Colegio de Abogados de Azul, que tiene su sede en Tandil, muy bien conducido por Argeri, así que el que necesite puede concurrir a Chacabuco, a la calle Chacabuco y visitar. Ahí hay un listado de profesionales. Así que no tengo ningún problema. Mañana a las 9, para todos los que quieran ir, podemos avanzar sobre eso, orientarlo y eventualmente, si no tienen profesionales, patrocinarlo gratuitamente. Doctor Mauricio D'Alessandro, muchas gracias, ha sido muy amable como siempre, gracias por hablar con la radio, con el canal del ECO, ¿eh? Gracias a ustedes, buenos días. Muy amable, Mauricio. El doctor Mauricio D'Alessandro, bueno, concejal de Integrar, bueno, reiteramos entonces, mañana a las 9 ahí en Antonino, los afiliados de IOMA que quieran interiorizarse de este amparo, posible amparo, más allá de que sea él o no el abogado, pero bueno, los puede interiorizar en este sentido.